Y este es el mensaje del Evangelio, que es un mensaje de poder y es un mensaje de gracia, que no es un mensaje de religión, ni es solamente de ir a una iglesia o de solamente escuchar un sermón. Tal vez tú me estás escuchando y tú en tu país viniste a Polonia, hablas español, y viniste acá y allá ibas a la iglesia en tu país y escuchaste muchas veces de Dios y tal vez hasta serviste en la iglesia. Pero déjame decirte, ir a una iglesia, solamente conocer de Dios no te hace salvo. Tienes que conocer la gracia. Es un regalo que fue dado para ti, un regalo que tú puedes recibir por fe, que no tienes que hacer ninguna cosa para merecerlo, que solamente tienes que creer en Jesús, que resucitó de entre los muertos, y Él en la cruz pagó el precio por tu enfermedad, y Él en la cruz pagó el precio para que tú dejaras de ser pobre, para darte vida eterna y vida nueva. ¿Sabes qué? Esto no se trata de qué tanto tú hagas, sino que se trata de que tú puedas creer en aquel que se llama Jesús, que dio su vida por ti. Así que si tú me estás escuchando ahora, quiero decirte que hoy es tu día de salvación. Hoy es el día. Si estás acá, acércate y vamos a orar por ti para que tú puedas nacer de nuevo. Porque no se trata solamente de escuchar, de saber, de ir a una iglesia, sino de realmente experimentar el poder de Dios en tu vida. Hoy es tu día de salvación, hoy es tu día de sanidad. Acércate, porque hoy solamente tienes que creer y decir: Jesús, te necesito. Jesús, creo que moriste y resucitaste para darme nueva vida. Amén.